Eskerrik asko bertara hurbiltzeagatik danoi. Gaur Euskadiko babes zibileko planaren aholku batzordearen bilera izan dugu. Pandemiaren bilakaera aztertu dugu eta horretan oinarrituta lehendakariaren dekretuetan aurreikusitako neurri eusten diegu oraingoz. Abenduaren 9an neurriak berrikusiko dira. Gainera, gaurko bileran, Gabonetako prebentzio proposamenak adostu ditugu eta onespena eman diegu merkataritzako eta bizitegi eremurako prebentzio neurriei. Durante la reunión presidida por el Endakari, hemos realizado un análisis de la evolución de la pandemia. En base a esa evolución, por el momento mantenemos las medidas restrictivas previstas en los decretos del Endakari. El 9 de diciembre volveremos a estudiar la flexibilización de algunas de ellas. Además, en la reunión de hoy hemos consensuado propuestas preventivas para el periodo navideño que llevaré al Consejo Interterritorial de Sanidad y hemos agregado medidas de prevención para el comercio y el ámbito residencial. Para detallarles todas estas cuestiones, estructuraré mi intervención en 3 apartados. 1. Análisis de la situación epidemiológica y asistencial. 2. Conclusiones a las que hemos llegado derivadas de la situación epidemiológica. Y 3. Medidas preventivas para el periodo navideño. ¿Cuál es la situación actual? Lo vengo diciendo estos últimos días. Vamos bien, pero no estamos bien. En todos los indicadores se observa una tendencia a la baja. Este cambio de tendencia confirma el acierto de las medidas adoptadas, pero la situación continúa siendo preocupante. No debemos confundir una buena evolución con una buena situación. Para que lo vean de manera más gráfica, haré una comparación de datos teniendo en cuenta los del 7 de noviembre, día en el que entró en vigor el decreto del Lehendakari con medidas severas para la contención del virus y los datos con los que contamos hoy. Si miramos a la tasa acumulada de 14 días, es decir, el índice que hace referencia al número de casos nuevos que van apareciendo en una población, veremos que el día 7 de noviembre era de 799,90 y hoy se sitúa en 464,3. En lo que al índice de reproductividad se refiere, es decir, el índice que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, el día 7 de noviembre estaba por encima de 1,05 y actualmente está en 0,83. Si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial del sistema sanitario, el día 7 teníamos a 498 personas ingresadas en planta y 122 en UCI, escenario 2. Actualmente tenemos 418 personas ingresadas en planta y 136 en UCI, escenario 3. Reitero lo dicho, vamos bien, pero no estamos bien. Estamos lejos de tasas de incidencia tranquilizadoras y nuestros centros sanitarios aún tienen una presión grande. Ondo goaz, baina ez gaude ondo. Adierazle guztietan, beheranzko joera ikusten da. Joera aldaketa horrek berretzi egiten du hartutako neurriak egokiak izan direla. Baina egoera kezkagarria da oraindik. Ez ditugu nahastu behar bilakaera on bat eta egoera on bat. Beraz, atera dugun ondorioa zera da. Gure ustez, virusaren edapena prebenitzeko modurik onena egungo neurriak irmo mantentzea da. Urriaren 26ko eta azaroaren 6ko dekretuetan ezarritako prebentzio neurri guztiak indarrean mantentzea erabaki du LABIK. Aldaketa puntuala egongo da dekretuan. Alde batetik, merkataritza establezimenduen edukiera
eta prebentzio neurriak gehituko dira, datozen egunetan jarduera seguruagoa izan dadin. 150 metro karraturik gorako merkataritza instalazio eta lokalek edukieraren 160 baimendu beharko dute gehienez. 150 metro karratu edo beherako azalera duten establezimenduetan, gehieneko edukiera 165-ekoa izango da. Halaber, dekretuan sartuko da hiru foru aldundiek eta osasun zailak gizarte eta osasun zerbitzuetako zentro, zerbitzu eta establezimenduei buruz duela gutxi lortutako akordioa, egoitzei eragiten dieten jarduera protokoloak zehazten dituena. A la vista de los datos y el optimismo prematuro sobre la eficacia y cercanía de la vacuna COVID-19, consideramos que la mejor forma de prevenir la expansión del virus es mantener con firmeza las medidas actuales. Así, el LABI ha decidido mantener activas todas las medidas preventivas establecidas en los decretos de 26 de octubre y 6 de noviembre. Habrá una modificación puntual. Por un lado, se agregarán medidas de prevención y aforos de los establecimientos comerciales para hacer más segura la actividad en las próximas fechas. Las instalaciones y locales comerciales de más de 150 metros cuadrados deberán permitir un máximo de 60% de su aforo. En los centros comerciales se aplicará este mismo aforo en cada una de sus plantas y comercios. En los establecimientos con una superficie de hasta 150 metros cuadrados, el aforo máximo será del 75%. También se incorporará al decreto el acuerdo alcanzado recientemente entre las tres diputaciones forales y el Departamento de Salud sobre centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sanitarios que detalla los protocolos de actuación que afectan al ámbito de las residencias. No es algo nuevo. Es algo en lo que ya veníamos trabajando, en lo que veníamos haciendo y que, con el fin de dotarlo de mayor seguridad jurídica, lo añadimos al decreto. El decreto se publicará mañana y entrará en vigor el miércoles. El 9 de diciembre se revisarán las medidas en función de la evolución epidemiológica y de los informes de las autoridades sanitarias. Por otro lado, en el encuentro hemos consensuado medidas de prevención para el periodo navideño. En cuanto al periodo navideño, la idea principal es entender que la Navidad no es un periodo libre de riesgos. La Navidad no inmuniza. Debemos seguir actuando de manera estricta. El Consejo Asesor del LABI ha alcanzado un acuerdo de todas las instituciones vascas sobre la propuesta de medidas preventivas para el periodo navideño que llevaré al Consejo Interterritorial de Sanidad este próximo miércoles. Consideramos que lograr un acuerdo de todas las comunidades autónomas sería altamente positivo y reforzaría la efectividad de sus contenidos y la pedagogía sobre la importancia de su cumplimiento. Hemos acordado un documento con 5 recomendaciones generales y 7 medidas concretas. En las generales subrayamos la importancia de 1. La prevención, mascarilla, distancia, higiene de manos, aumento de la ventilación de espacios interiores, reducción del número de contactos y aislamiento en caso de síntomas. 2. Importancia de planificar con antelación las compras para evitar grandes concentraciones. 3. Reducir la movilidad al máximo. 4. Reducir encuentros de personas no convivientes. 5. Evitar aglomeraciones en el exterior o interior. En cuanto a las medidas concretas, Euskal Erakunde kaldeko jarrera erakutsi dugu Gabonetan autonomia erkidegoen perimetro konfinamendua kentzeko baita udalerrietakoa ere. Bestalde, abenduaren 24an eta 31an gaueko jarduera ordu batak arte luzatzeko aukera ondo ikusten dugu etzeratzeko bidean. Era berean, abenduaren 24, 25 eta 31ako eta urtarrilaren 1ko eta 6ko ospakizunetan gehienez 10 pertsonako taldeak baimentzearen aldeko jarrera agertu dugu.
Gabonetan antolatzen ari diren ekitaldiei dagokienez, Euskal Erakunde guztiek ikusten dugu bertan behera utzi behar direla. Mantenemos una posición favorable al levantamiento del confinamiento perimetral de municipios y de las comunidades autónomas durante el periodo navideño. Mantenemos la misma actitud favorable a la ampliación de la limitación de actividad nocturna el 24 y 31 de diciembre hasta la 1 hora, exclusivamente para el retorno al domicilio. En cuanto al cese de actividades, pensamos que debe mantenerse a las 21 horas, tal y como hasta ahora en el caso de Euskadi. Respecto a la limitación del número máximo de reuniones de personas, somos de la opinión de mantenerlas en 6 y ampliar hasta 10 para las celebraciones del 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. En el caso de comidas de empresa, alumnados, clubes deportivos, nuestra posición es que se deben suprimir. En caso de celebrarse, se deberán realizar en grupos máximos de 6 personas y respetando los aforos y medidas de prevención que correspondan al establecimiento hostelero en el que pudieran celebrarse. En cuanto a los eventos que se organizan en el periodo navideño, todas las instituciones vascas vemos la necesidad de cancelarlas. Estamos hablando de actos de Nochebuena, Víspera de Reyes, Campanadas, Santo Tomás o similares. Otro ámbito susceptible de regulación es el de los aforos en el comercio, mercados, apertura de la hostelería o régimen de visitas a las residencias, por ejemplo. En el seno del LABI coincidimos en que estas medidas deben tomarse en cada comunidad autónoma. Como he explicado, el miércoles trasladaré esta propuesta al Consejo Interterritorial de Sanidad y solicitaré que se contemple como un acuerdo de bases que cada comunidad autónoma adaptará en función de la evolución epidemiológica y asistencial de la pandemia. Eskerrik asko eta zuen esanetan nago. ¿Cuál es el criterio epidemiológico para que las reuniones que están recomendadas en 6 sean 10 en esas fechas? Usted ha dicho que la Navidad no inmuniza y, sin embargo, hay un criterio diferente en función del día y de la celebración. Como bien le he dicho, se trata de una propuesta para tratar de llegar a un acuerdo de bases en el conjunto de las comunidades autónomas del Estado. Entendiendo que ahí hay una propuesta en la que comunidades autónomas que también tienen en estos momentos grupos de reunión de hasta 10 personas, se trata de la posibilidad de poder llegar a un criterio común. Consejera, ¿por qué las restricciones en los aforos? ¿Les preocupa las concentraciones, aglomeraciones que se han visto este fin de semana por el Black Friday y todo esto? Nos preocupan en general las aglomeraciones y eso lo hemos venido insistiendo continuamente. Sabemos que allí donde mayor número de personas nos encontramos, allí donde las distancias menos se mantienen, es donde se dan el mayor número de contagios y es evidentemente eso lo que queremos que se trate de evitar. Efectivamente, hemos visto que durante este fin de semana ha habido una mayor afluencia de gente a nuestras calles y también en algunos casos a los comercios. Con un adecuado respeto a los aforos que están previstos, pensamos que podemos prevenir un contagio del virus más adecuadamente. Asteburuan ikusitako irudien arira pixkate merkataritzak kezka sortu du arrisku gune bezala. Ez, dagoeneko guk beti izan dugu eta esan izan dugu jente ahalik eta gutxien batu daitela edonon gehiago hitz egiten ari bagara itxita dauden lekuetaz. Hori mantendu izan dugu betidanik. Azkenengo asteburu honetan ikusitakoa izan daba eguraldiak lagunduta, bestelako kanpaina batzuk lagunduta, jentea kaleratu egin dela eta jentea komertziotara joan egin dela. Hemen egiten duguna da berretzi. Kasu horietan, zein dan gehienezkoa beti ziurtatu egin behar dugula, ahalik eta arrisku gutxien izan dezagon. Merkataritzarekin jarraitu, edukiera murrizketak adibidez merkatal gune handietan, denda bakoitzerako da? Ezartzen da, eta zehazki irakurriko dut berriro ere, hor esantzen da zelan egingo dan. Aforo murrizketa hori egingo da baita solairu bakoitzaren zat, eta baita lokal bakoitzaren zat.
Sí, la propuesta para el levantamiento del cierre perimetral, entiendo que ustedes, si no hay un acuerdo entre todas las comunidades, ¿lo mantendrían o cuál sería la posición del País Vasco? Por el momento lo que vamos a ver que es lo que se trate el próximo miércoles. Como le digo, esto está hecho en base a un documento previo, que fue un documento de trabajo que se empezó a trabajar hace 2 semanas, donde ya se han ido conociendo cuáles son las posiciones de las mayorías de la mayoría de las comunidades, y lo que se intenta es de que todas lleguemos a un consenso al respecto, especialmente porque si no estaríamos en situaciones difíciles de entender, ¿no? Como es en el caso de las limítrofes, en las cuales una comunidad puede no tener perimetralmente cerrada su comunidad, la otra mantenerla abierta, y serían circunstancias realmente difíciles de entender. Quería preguntarle por sus previsiones para la reapertura de la hostelería, ya que se ha referido, por ejemplo, a las cenas de empresa. Todo ello, como también he dicho, será revisado en la reunión del LABI del próximo día 9 de diciembre. Será allí, en parte, con aquello que haya podido ser acordado a nivel de comunidades autónomas, la situación epidemiológica, seguida día a día por parte del Comité Técnico, la Comisión Técnica del LABI, y la situación epidemiológica del momento, la que establezcan cuáles pudieran ser esas posibles circunstancias. Respecto a la situación epidemiológica, se comentó la semana pasada, me parece que fue, que la reapertura de la hostelería, entre otras cuestiones, tendría mucho que ver con eso. ¿Cuál es la cifra que ustedes se han marcado para considerar que puede ser buena para plantearse esa cuestión? Como bien sabe, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones, también en esta sala no se trata de establecer una cifra, se trata de evaluar el conjunto de la situación. Son varios y diversos los factores que tomamos en cuenta a la hora de realizar esa valoración. Recuerden que, por un lado, tenemos el índice de tasa acumulada en 14 días. Por otro lado, tenemos también los índices de positividad. Y no olvidemos cuál es la situación de nuestro sistema sanitario. Hoy mismo les decía, nuestra evolución es buena, pero no estamos en una buena situación. Estamos bajando en el índice de tasa acumulada a 14 días. Tenemos unos índices menores de positividad, pero no son buenos. Y sobre todo, tercero, tenemos aún una situación de nuestro sistema asistencial tensionada. Sí, lo que ocurre es que el Lehendakari hizo un llamamiento a la población, ¿no?, y señaló como una tasa de referencia los 300 casos por 100.000 habitantes. Esa referencia que utilizó el Lehendakari para hacer un llamamiento es una referencia que sigue manteniéndola como una especie de, en fin, supongo que no será ningún tótem, pero como una referencia para que se puedan aflojar determinadas medidas como la posible apertura de la hostelería. Como le digo, no tenemos en estos momentos ninguna referencia preestablecida, dado que es el conjunto de más de un indicador el que se evalúa a la hora de establecer cuál es la situación epidemiológica. Les acabo de recordar los 3 principales que siempre tenemos en cuenta. Será eso lo que nos establezca cuáles vayan a ser las medidas que se mantengan o se adopten a partir del próximo día 9 de diciembre. Y será siempre en el seno de la Comisión del ADI. Duzue Euskadi udalerri eta autonomia erkidegoen konfinamendu perimetralak entzaren alde agertu zaretela. Estatuan hori ez bada erabakitzen ere, aurrera urratxori emango duzue? Izan bezala, hau lehenengo eta behin, datorren aste azkenean, nik eramango dudan proposamena izango da erkidegoen arteko batzordera, hortik ateatzen direnekin berriro ere labiaren barnean aztertu egingo dugu eta bertan hartuko dira erabakiak. Honena litzateke guztion artean horren inguruan ere adostasun bat hartzea, ze bestela, eta guztiok ulertzen dugula, egoera oso ulertezinetara joan gaitezke, ezta? Erkidegoak, ondoko erkidegoak arean horiek, batak zabaltziak eta besteak ezabaltziak zer esan nahi du. Albo bat erantza joan daitekela, beste erantza ezin daitekela joan. Beraz, guztion artean, aman komuneko erabakiak hartzeakoaren aldekoak ara. Sí, consejera, yo quería preguntarle por la entrada concreta en vigor de estas medidas respecto a los aforos comerciales, no sé si lo ha aclarado, y también por su duración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta después de Reyes?
Como lo decía en el texto que yo les he establecido, por el momento, hasta el 9 de diciembre, que será el momento en el que se revisarán todas las medidas y se evaluará cuál es la evolución de la misma. Será entonces cuando se decida si estas y el conjunto de las medidas permanecen, continúan o se modifican. Y como le decía también, este decreto va a ser firmado hoy mañana, para su publicación también mañana y entrada en vigor al día siguiente. Era la propuesta de levantamientos del confinamiento perimetral de municipios y comunidades autónomas. En principio, la postura del Gobierno vasco es para un periodo de Navidad o para los días concretos de celebración. En estos momentos vuelvo a reiterar que es una propuesta a tratar el próximo miércoles, primeramente la Comisión Interterritorial, y será allí donde establezcamos precisamente cuáles son los puntos de encuentro y en qué términos se desarrollan esos puntos de encuentro. Evidentemente, y nosotros también, lo que sí pedimos es luego son adaptaciones posibles que se hagan en cada comunidad autónoma. Pero en concreto, lo que me está comentando, yo creo que primero tenemos que conocer qué es lo que se discute, qué es lo que se debate y qué es lo que se acuerda el próximo miércoles en el seno de la Comisión Interterritorial de Sanidad. Pero otra aclaración, lo ha explicado, pero entiendo por lo que nos ha dicho que todo tipo de evento relacionado con cabalgata de Reyes, Olentero, Marillo Mín, en fin, cualquier tipo de formato queda descartado, absolutamente todos los formatos, porque se habían hablado de cabalgatas estáticas. Entiendo que con el planteamiento que han hecho se descarta cualquier tipo de evento de esas características. Por el momento, como digo, primero estamos hablando de algo a discutir el próximo miércoles y hablar. El planteamiento es fundamentalmente hablando de aquello que sean grandes aglomeraciones, y esas son aquellos eventos que son al aire libre, con llamamiento y con movimiento. Podrían luego, tal vez, una vez que esté decidido al respecto, pensar en otro tipo de formatos que permitieran organizar u ordenar otro tipo de celebraciones alternativas en las cuales se pueden establecer medidas preventivas para que no se den las aglomeraciones, que es aquello que estamos buscando evitar. Hortaz, alternatiba horiek ez dira baztertzen, baina beti ere jende pilaketa saihestuta. Horrela, eta oso ondo adierazita. Egon daitezke beste modu batzuk, eta esaten ari gara gabonak ospatu egin behar direla ulertzen dugula, gabonak ospatuko ditugula, baina beste modu batez ospatzen ikasi beharko dugula. Eta beti ere jendea pilatzearen alde, ez garenez, jendea pilatu ez dadin antolatu beharko ditugu ekintza horiek. Naiko? Besterik ez? Oso ondo. Eskerrik asko.